desde el año pasado que el mundo entero ha sufrido un cambio importante y el mundo del arte y la cultura no ha quedado exento de lo mismo. Y por segundo año consecutivo hemos tomado la decisión de realizar nuestro festival en formato digital para así poder llegar a muchas casas y poder conectarnos con familias enteras. Muchas películas que van a estar disponibles de manera gratuita para cada uno de ustedes, con estrenos a nivel mundial, con estrenos a nivel del continente, nuestra querida Latinoamérica, y también a nivel nacional. Estamos dando inicio a la versión número 17 de Sanfi. La cultura ha aportado al bienestar y la salud mental de la sociedad durante esta pandemia. Por ello, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, vemos con mucha satisfacción que un festival tan importante y reconocido como Sanfi nuevamente pueda llegar a los hogares de todos y todas. Esta edición número 17 se realizará en formato digital y gratuito, permitiendo así abrir nuevos espacios para conectar con las comunidades de otras regiones de Chile continental y también insular. Los invito a que puedan disfrutar de nuevas alternativas de acceso a experiencias culturales. Envío un afectuoso abrazo y saludo a todas y todos. ¡Feliz Sanfic 2021 para todos ustedes! Tendremos 86 películas en calidad de estreno para todo tipo de público. Contaremos con la participación especial del destacado actor y director Daniel Brühl, quien además presentará su primera película como director, Nevena. Tendremos la participación de destacados profesionales del quehacer nacional e internacional como jurados. Y este año además hemos cambiado el premio de Mejor Actor y Mejor Actriz por Mejor Interpretación, con el fin de no hacer distinción de género y ser un festival más inclusivo. Sanfic Industria es un espacio de fomento y desarrollo para profesionales y nuevas generaciones del audiovisual iberoamericano, siendo también un punto de encuentro para las y los productores, realizadores, agentes de venta, programadores de festivales, representantes de fondo, entre muchos otros. Prueba de ello fue nuestra reciente edición de marzo 100% online, en donde tuvimos diversas actividades con más de 500 participantes entre seleccionados e invitados, más de 1.700 reuniones one-to-one, creciendo así un 300% en nuestra versión online y en pandemia. Y nuevamente vamos a generar espacios de diálogo y de reflexión, conversando con destacados directores y directoras que estarán presentes en esta edición. Con Ana Katz, directora de cine, a quien dedicamos una retrospectiva. Asimismo, con las directoras de la sección Directoras en Foco, con Tomás Lipo, director y productor argentino, que presenta su película en Sanfic Educa. Los esperamos. Este año 2021 los invitamos, como cada año, a participar de la sección Sanfic Educa, una sección que es fundamental para el desarrollo de nuestro festival. Contaremos con 16 películas internacionales dirigidas a todas las familias. Para nosotros ha sido un placer poder trabajar con Artistas del Acero, con el Parque Cultural de Valparaíso, con Fundación Mahuen, con Soceduca, con la Municipalidad de Peñalolén, con la Municipalidad de Puente Alto y un sinfín de instituciones. Hemos desarrollado un sinnúmero de actividades donde el centro y el foco es la reflexión, el diálogo, el poder conocer qué hay detrás de una cámara o cuáles son los procesos creativos para llegar a una película. Así que muchas gracias.